Nosotros desde acá, desde Panda, recomendamos a los perros con, eh, con pelo, como ser en esta raza, Bichón frisé, caniche eh, o shih todas las razas de pelo largo. Si él tiene más o menos 3 o 4 centímetros de pelo, no se le coloque ropa. Porque el, el pelo del perro es la protección que tiene. Y si el per, hay perros, hay razas, por ejemplo un shih tzu, que son razas de origen chino y son de, de lugares muy fríos, están acostumbrados y le gusta el frío. Entonces, cuanto más frío pasa el perro, mejor densidad de pelo, más calidad se le hace y el pelo más protección va a tener sobre ellos. Quizás no así como un caniche, que si bien son perros más friolentos, pero ¿qué es lo que sucede ahí? Eh, los dueños de las mascotas tienen 4 centímetros de pelo, le colocan un buzo el 1 de junio y le sacan el 30 de septiembre cuando empieza ese calor y tiene que ir a la peluquería y lamentablemente ese perro tiene que ir pelado. Entonces, si le van a colocar ropa es para que lo saquen afuera y llegado a la casa hay que sacarle y peinar el perro porque en definitiva el trabajo del peluquero o de los peluqueros que estamos dentro de los negocios, después tenemos más trabajo y en definitiva la mascota también no la pasa bien. Eh, Pablo, así como eh, para las épocas de altas temperaturas en Santiago, hay horarios recomendables para sacar a nuestras mascotas. Eh, ¿Para el invierno pasa lo mismo cuando hay baja temperatura? Por lo general nosotros, la experiencia que vamos teniendo aquí en Santiago, a la mañana nuestros perros particularmente salen después de las 10, 11 de la mañana a hacer pis, caca, y ya entran a sus habitaciones más o menos... A 6, 7 de la tarde, ya cuando ya no hay sol, que ya empieza a caer un poco de rocío y las temperaturas empieza a bajar bastante, ah, entonces en ese momento ya lo guardamos a los perros. Y ellos ya tienen una rutina de que al otro día esperan hasta las 10 de la mañana y salen. Bien. Eh, Pablo, por último, en cuanto al baño, eh, ¿cuál es la, la periodicidad la que se recomienda? Por más que sea invierno o verano, creo que los perros se tienen que bañar por lo menos cada 15 o 20 días, siempre y cuando teniendo las recomendaciones eh, o los lugares adecuados para que el perro no pase frío y a su vez este, vaya bien seco. Nosotros eh, nunca un, un dueño de una mascota debería retirar al perro húmedo de la peluquería, porque eso es lo que le va a enfermar y a su vez... Eh, el perro va a juntar olor a lo, al otro día automáticamente. Por eso, por más que sea invierno o verano, el perro se tiene que bañar cada 20 días, y más si son perros de pelo.